Otra operación policial contra la corrupción que afecta al Partido Popular. En Valencia y entre los detenidos el que fue presidente de la Diputación y del partido allí, Alfonso Rus. Otra vez, corrupción y las siglas del PP en una misma frase. Gürtel, Púnica, Valencia, Baleares, Bárcenas, Acuamet, ahora Taula. Suma y sigue. Una corrupción que alcanza ya altos escalones institucionales. La semana pasada, la dimisión del número 3 del Ministerio de la Presidencia. El caso Acuamet cercando a quien fue ministro de Economía, de Agricultura y actual comisario por empeño de Mariano Rajoy. Una corrupción que ya no es la de un grupo de delincuentes que se aprovecharon del PP, sino que está instalada en la calle Génova, la que por cierto fue remodelada con dinero B. Bueno, pues con todo este panorama, Rajoy va a volver a Zarzuela el martes que viene para hablar otra vez con el rey de su investidura. Va a comparecer ante el monarca siendo el líder de un partido imputado por haber destrozado a martillazos unos discos duros que podían contener información sobre el caso Bárcenas. Es muy posible que el presidente en funciones le vuelva a decir al rey que no cuenta con los apoyos necesarios para la investidura, porque desde el viernes nadie se los ha dado. Y la pregunta es, ¿pero alguien se los puede dar? ¿Alguien puede facilitar que vuelva a gobernar en España el PP con todos estos casos de corrupción devorándolo? ¿Lo va a hacer Albert Rivera, que se ha llenado la boca de regeneración? Porque si hablamos de contradicciones en estas épocas de pactos, la de Rivera sería monumental. La lucha contra la corrupción fue su principal argumento y ahora explora con Rajoy las posibilidades de un gobierno. Mucho se ha hablado y se habla, y hemos hablado antes en el tramo de las 9, se habla estos días de la necesidad de la gran coalición para ahuyentar los fantasmas de la desestabilización económica. Pero poco se habla de la desestabilización que provoca que gobierne, como hasta ahora, un partido inmerso en la corrupción. Ángels Barceló.